Hola, muy buenas tardes. En unos minutos daremos inicio. Buenas tardes. Hola, estamos tratando de hacer la conexión con Facebook y en unos segundos ya estaremos por aquí. Hola, buenas. Buenas tardes. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alicia Dávila y hoy los estaré acompañando por aquí en esta sesión de La Voz del Residente. Yo sé que este programa les encanta y estarán súper emocionados por el tema de hoy, que es ginecobstetricia. Estará súper interesante y bueno, ahora sí que son las 8 en punto, un poquito pasaditas por todo. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alicia Dávila y hoy los estaré acompañando la voz por aquí en esta sesión de la... El micrófono está apagado, Alicia. Hay una disculpa, es que se nos estaba duplicando por ahí en Facebook. Entonces estaba escuchando aquí doble, pero bueno, como les decía, muy buenas noches, bienvenidos a su programa La Voz del Residente en Ginecobstetricia. Son las 8 en punto. Como les había dicho, un poquito pasaditas por toda esta situación que tuvimos de contratiempos por Facebook y tal cosa, pero como lo hemos hecho ya a lo largo de 8 semanas, estaremos transmitiendo totalmente en vivo a través de la plataforma Zoom, que estamos nosotros aquí presentes, y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien, como siempre, estamos infinitamente agradecidos que nos faciliten su plataforma para llegar cada vez a más médicos. Les recuerdo que este video quedará grabado y estará disponible para ustedes a través de la plataforma de YouTube. Es muy fácil, solo entran a YouTube, teclean Medical Legal Center, se suscriben y encontrarán todos los lunes la sesión de La Voz del Residente, en este caso en ginecobstetricia, para poder volver a verla y todo, disfrutarla, e incluso compartirla con más compañeros de ustedes. Si usted es el jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramiento, en temas médico-legales para sus grupos médicos residentes, no dude en contactarnos y solicitarla sin ningún costo al correo atencion.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com. Con mucho gusto le daremos esta plática sin costo alguno por este momento de pandemia. Y bueno, estaremos encantados de estarlos acompañando en todo, en las diferentes partes de las residencias médicas. Les recuerdo nuestras redes sociales, tenemos Facebook e Instagram. Nos encuentran como La Voz del Residente. Les recuerdo que todas las preguntas en este panel, con invitados que ahorita les presentaré porque van a estar buenísimos, se deberán de hacer a través de la... en su parte inferior de la pantalla van a encontrar un signito de preguntas y respuestas y a través de esa parte nos las tendrán que hacer para que se las puedan contestar los panelistas. Entonces, bueno, ahora sí, después de haberles dicho las redes sociales y decirles cómo va a estar la dinámica, el objeto del programa es que todos los médicos residentes de ginecobstetricia en Latinoamérica puedan compartir experiencias médicas de su sede y de esta forma poder saber qué están viendo en cada una de las diferentes sedes y así poder estar mejor preparados profesionalmente. Por supuesto, generar comunidad médica, como lo hemos dicho, como la voz de residente entre todos los de la comunidad de ginecobstetricia, y para tal fin les dejaré más adelante la plática el Facebook de La Voz del Residente, el Instagram de La Voz del Residente y un link para unirse a un grupo de Telegram especialmente para ustedes, para que así puedan compartir sus experiencias e información entre todos los residentes de Latinoamérica. Les recuerdo la siguiente dinámica, cómo va a estar.
es como ha sido las últimas 8 semanas, pero si no han participado, se las recuerdo. El médico residente invitado tendrá un tiempo de 30 minutos para exponer el caso o tema que eligió su sede, y al término del cual el mentor de la voz del residente, que aquí está con nosotros acompañándonos, que en un momento más se los presentaré, dará un resumen de la plática y posteriormente se abrirá un lapso de preguntas y respuestas donde se podrá contestar a todas sus dudas el invitado y el mentor, para posteriormente dar un mensaje final el médico invitado y el mentor otra vez. Y bueno, recuerden que todas estas preguntas deberán de ser a través del clic en la parte inferior en preguntas y respuestas, de otra manera no las podremos ver, entonces es muy importante que tengan esto presente. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, para mí es un gusto darle la bienvenida como cada semana a nuestro mentor de la voz del residente en ginecobstetricia, al doctor Jorge Montalvo, que aquí nos acompaña. Un aplauso virtual. Gracias, Alice, gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Bien? Súper bien. Muchísimas gracias por acompañarnos y por siempre darnos su opinión y, o sea, tantas cosas tan valiosas que nos puede compartir aquí en cada uno de los de las sesiones de La Voz del Residente, y esta vez especialmente en ginecobstetricia. Muy bien, ¿no? Pues inclusive vamos a contar también con la presencia del doctor Efren Gallardo. Él es un especialista en hepatología que nos va a ayudar a apoyar a Francisco en su plática. Creo que va a estar muy interesante. Vamos a aprender todos mucho. Padrísimo. Muchísimas gracias por su compañía y bueno, y gracias por todo su apoyo y su aportación a la comunidad médica de residentes de ginecobstetricia. Ahora sí, sin más preámbulo, para mí es un gusto y un privilegio presentar al doctor Francisco Manuel Robles López, médico residente del Hospital Civil de Culiacán, Sinaloa, y que ya lleva 3 años ahí, y también, como acaba de decir el doctor Jorge Montalvo, a Efren Gallardo, quien nos estará acompañando en esta sesión. Esta sesión tendrá un tema muy importante, que es colestasis intrahepática del embarazo. Este tema es súper importante y nos tiene a todos con la intriga de qué nos van a platicar por aquí. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, los dejo con el mejor público, que son los médicos residentes de ginecobstetricia, y nos vemos ustedes y yo en la sesión de preguntas y respuestas. Francisco Manuel, Efren, Jorge Montalvo, los dejo con el mejor público de La Voz del Residente. Muchas gracias. Alice, no ha entrado Francisco Manuel, no sé, para compartir pantalla con él. Aquí me aparece que, ya lo tenemos, ¿verdad? Muchísimas gracias, igual aquí estoy al pendiente cualquier cosa. Doctor Robles, no se ve tu presentación, tu pantalla, ¿no quieres checar? Buenas tardes. Sí, doctor, lo escuchamos. Al momento de que doy la opción de iniciar video, me dice que no puedo iniciarlo porque el hospedador lo detuvo. ¿Por qué qué, perdón? El hospedador lo detuvo. Ah, a ver. Denme un segundo en este momento. Abrir los videos, ¿sí? Voy a hacer host para que pueda. ¿Me puede confirmar si ya puede tener esa opción? Listo, ya. Perfecto. Bueno, pues buenas noches. Antes que nada, quiero saludar a todos los que nos están escuchando hoy. Gracias por la invitación. Me,
Me hace feliz poder compartir un tema tan interesante y con tanta relevancia como es la colestasis intrahepática del embarazo. Bueno, y sin más, pues ya me presentaron muy bien. Yo soy Francisco y el día de hoy vamos a estar hablando de este tema, ¿no? A manera de introducción, todos sabemos que el embarazo es un estado de crecimiento donde existe una demanda en el aporte de nutrientes para que se lleve a cabo un desarrollo fetal normal. Sabemos que este desarrollo se compone de tres etapas, una etapa de hipertrofia, una etapa de hiperplasia y una de hipertrofia e hiperplasia. Y para que esto se lleve a cabo, pues necesitamos de un mediador o un regulador que mantenga sinérgicamente una serie de actividades para que ciertos solutos estén en valores normales. Pero en ocasiones, por distintos mecanismos fisiopatológicos, se pierde esta homeostasis y se pueden elevar los ácidos biliares, generando esta enfermedad, que es la colestasis del embarazo. La mayoría de las guías y de los autores la definen como una forma reversible de colestasis exclusivamente que ocurre en la gestación. Esto principalmente en el tercer trimestre de embarazo, usualmente después de la semana 26, rara vez antes de esta etapa, y que tiende a resolverse espontáneamente después del parto. Estas pacientes tienden a cursar con un prurito sin exantema y un aumento progresivo de los ácidos biliares. Y si nos preguntamos por qué tiene tanta relevancia, es porque se ha asociado con un aumento de la morbimortalidad fetal, al parto prematuro, a la presencia de meconio en el líquido amniótico, también a un aumento en los ingresos a la unidad de cuidados intensivos neonatales, al aumento del número de cesáreas, y lo que más preocupa es la muerte fetal. En esta diapositiva estamos observando la relación que existe entre el país y la prevalencia. Cabe destacar nuestro país vecino, Estados Unidos, tiene una prevalencia baja desde el 0.32 al 5.6%. Este 5.6 se observó en un hospital hispano en Los Ángeles. Canadá es el lugar que tiene la más baja prevalencia del 0.07% y la más alta se encuentra en Chile, hasta el 27.6%. Esto en los indígenas araucanos que presentan por allá. Y si nos preguntamos dónde se encuentra nuestro país, la realidad es que no existen datos estadísticos sobre la colestasis aquí en México. Esto probablemente porque sea una enfermedad que no se estudia mucho. Lo comentaba con el doctor Montalvo hoy en la tarde, pues que realmente se habla poco de esta enfermedad y no se investiga como debería de serlo, un tema con tanta relevancia, ¿no? Hay mayor incidencia de esta enfermedad de los embarazos de alto orden, desde a 20% en comparación al 1 cuando no es así. Es más frecuente también en tratamientos de fertilización en un 2.7%. En la edad materna mayor a 35 años, también si teníamos una hepatopatía preexistente como es por virus de la hepatitis C, el antecedente de colestasis y la etapa de invierno. Aquí es muy importante destacar también que el antecedente de colestasis es el que tiene el riesgo relativo más alto, de hasta 6.4, quiere decir que una paciente que ya tuvo esta enfermedad en un embarazo tiene 6 veces más el riesgo de desarrollarla en comparación a la que no. Quiere decir que es una enfermedad entonces de alta recurrencia. La etiología es multifactorial, no se comprende del todo, pero se cree que puede ser una combinación o no de factores hormonales, de susceptibilidad genética y de factores ambientales que pueden conducir al desarrollo de la colestasis. Iniciaremos con la susceptibilidad genética. Esto está respaldado por 4 motivos principalmente. Número 1, que hay una evidencia de que existe un agrupamiento familiar. Hay mayor riesgo en pacientes que tienen familiares en primer grado. También se ve más común en los grupos étnicos, como le mencionábamos, los indígenas araucanos. Y la recurrencia tan alta, ¿no? Del 60 al 70%. De todo el estudio genético que se ha realizado, el más involucrado es el gen ABCB4. Que por sus siglas en inglés significa caseta de unión adenosina trifosfato subfamilia B y grupo 4. Este gen se encarga de codificar una proteína, que es la MDR3 o la multidrogo resistente. Esta proteína funciona como un transportador en el hepatocito a nivel de la membrana canalicular y se ha observado y se ha involucrado en una forma de colestasis familiar progresiva.
Es por eso que hay una relación directa con esta enfermedad. También hay estudios que demuestran en mujeres de una familia que desarrollaron una forma de colestasis prolongada durante el embarazo. La prevalencia del gen en mujeres caucásicas se ha visto que es del 16% y además existen otros genes estudiados como es el CB11, el 8B1, etc. Aquí saber que el más implicado es el ABCB4. En cuanto al rol que juegan las hormonas, en este caso los estrógenos, hay evidencia de que la colestasis es más común en embarazos gemelares, que asocian por sí niveles más altos de estrógenos en sangre. También es más frecuente en mujeres que utilizan anticonceptivos combinados. También se ha informado el desarrollo de colestasis al inicio de una etapa de peristimulación ovárica, que también sabemos que genera altos niveles de estrógenos. Y finalmente, que esta es una enfermedad que se resuelve tras el alumbramiento, quitando la placenta, que fue una fuente importante de estrógenos en las últimas etapas del embarazo. Por su parte, la progesterona, hay mujeres genéticamente predispuestas, donde se generan metabolitos de forma sulfatada, que pueden generar una saturación de la excreción biliar. No se conoce si la administración exógena de progesterona genere per se colestasis. En estudios que se han realizado, donde se dio esta hormona para tratar amenazas de aborto, no se encontró que específicamente causaran colestasis, ¿no? Sin embargo, un prospecto que es el caproato de hidroxiprogesterona, que se comercializa como el Makena, describe una incidencia del 8% en las pacientes que son tratadas con él. Y nos dice que estaría contraindicado en aquellas que tuvieron colestasis ya en el embarazo, que tengan tumores, ya sea benignos o malignos, o una enfermedad hepática activa. Y finalmente, el tener una enfermedad subyacente también aumenta la incidencia, como vimos en la diapositiva anterior, sobre todo las que más se han encontrado es la hepatitis C y la cirrosis hepática no alcohólica. Esto simplemente demuestra que un grupo de mujeres no tan frecuente tienen una forma de hepatopatía que se diagnosticó o se agravó durante el embarazo. Y en esta imagen explicaremos los mecanismos fisiopatológicos. Estamos observando el hepatocito y tenemos que saber que a nivel del hepatocito existen proteínas que se encargan de introducir solutos al hepatocito y proteínas que se encargan aquí a la derecha de excretar solutos. El hepatocito está compuesto por una membrana vasolateral o sinusoidal y una membrana canalicular o apical. Los niveles de ácidos biliares y de otros solutos se mantienen normales gracias a una combinación del importe y el exporte que se lleva a cabo durante todo el día. Y las familias que lo regulan de proteínas son las transportadoras de solutos orgánicos, el transportador de taurocolato dependiente de sodio y la proteína específica transportadora de ácidos biliares y las multidrogo resistentes tipo 3, tipo 2, asociadas a proteína 3 y 4. Sabiendo esto, podemos decir que los ácidos biliares primarios son aquellos que se producen a nivel del hepatocito a través del colesterol. El colesterol, a través de un proceso enzimático más o menos que involucra 17 proteínas, es transportado a los ácidos biliares, pero el paso limitante y el más destacado es el que lleva a cabo la familia 7A1 del citocromo P. Los ácidos biliares primarios es el ácido cólico y el quenodesoxicol. Estos se generan aquí. Cuando los niveles de ácidos biliares por algún motivo se mantienen elevados, entran al juego los mecanismos de export, que de la principal proteína es la BICEP, o la transportadora específica de sales biliares, también conocida como ABCB11. Otra importante es la multidrogo resistente 3, también conocida como ABCB4, que transporta fosfatidilcolina, que es el segundo componente principal en los jugos biliares. Cuando hay eventos que sobrepasan los umbrales de los valores de ácidos biliares, entran reguladores, y el más estudiado y el más conocido es el receptor farnesoide 10, el FXR, que tiene por medio de dos eventos la posibilidad de normalizar los ácidos biliares. Número uno, expresa un represor que causa que se detenga la conversión de colesterol a ácidos biliares y que se detenga el importe de ácidos biliares desde el medio sinusoidal. El segundo evento mencionado es que tiene la capacidad de activar vías alternas, como es
la proteína 3 y 4 y producir la salida de ácidos biliares. Aquí tenemos que saber que cuando hay una susceptibilidad genética, los mecanismos de exporte pueden no expresarse o bien pueden sobreexpresarse los de importes y llevar a la elevación de ácidos biliares. Por su parte, los estrógenos sabemos que tienen la capacidad también de sobreexpresar receptores de importe y la progesterona disminuye la expresión de BSEP y de MDR3. Es por eso que nos explicamos el rol fisiopatológico que tienen cada uno de estos factores. Destacar el BSEP, la MDR3 y el transportador de taurocolato. Eso son los tres principales involucrados en la fisiopatología. Esta imagen nos resume los eventos tanto a micro como a macro. En el hepatocito se forman los ácidos biliares primarios, se transportan por medio del BSEP a la vía biliar y el colangiocito puede absorberlos y regresarlos al espacio sinusoidal por medio de un desvío colepático. O bien puede continuar su trayecto y pasar hacia el tubo digestivo, donde el 95% son reabsorbidos en el íleon. Aquí a nivel de tubo digestivo, por un proceso bacteriano, se generan los ácidos biliares secundarios y terciarios. Estos regresan por medio de la circulación enterohepática hacia el espacio sinusoidal y se reinicia el ciclo durante todo el día. ¿Qué podemos concluir? Que habrá un aumento en las concentraciones de ácido cólico y que no desoxicólico. Estos pasan a tejidos maternos, estos después pasarán a tejidos fetales y tienen la capacidad de generar efectos adversos, sobre todo el óbito. Faltan aún más investigaciones para esclarecer los eventos a detalle. Iniciaremos a hablar de los criterios diagnósticos, sobre todo los clínicos. El síntoma más común es el prurito, está presente en el 80% de las pacientes. Este inicia de manera palmoplantar y posteriormente se generaliza. Suelen cursar sin exantema y es de predominio nocturno, por lo cual la paciente también puede referirnos insomnio e irritabilidad. Un dato clínico muy importante es la ausencia de dermatosis primarias. Presentar una dermatosis primaria nos excluye este diagnóstico y nos hace inclinarnos a los diferenciales. Puede haber ictericia en el 14 al 25% de las pacientes que aparece a las 2 semanas de que inició el prurito, en un promedio de 2 a 4 semanas. De igual manera, puede haber coluria y acolia. Si existe ictericia sin prurito, también es otro dato que apoya de que lo que estamos hablando no es colestasis. Pueden haber síntomas generales como náuseas, vómitos o molestias en hipocondrio derecho y manifestaciones de mala absorción, como es la estatorrea, o bien incluso mala absorción de vitaminas liposolubles, como la A, la D, la E, la K. Principalmente la K, que pudiera generar eventos hemorrágicos, pero esto es lo menos frecuente. Y si nos preguntamos por qué se ocasiona el prurito, responder que por la acumulación de los ácidos biliares en los tejidos cutáneos nos estaríamos quedando realmente muy cortos. El mecanismo fisiopatológico es muy interesante y sabemos que el prurito se puede generar por 4 motivos principalmente. Número 1, por un estímulo pruritogénico. Número 2, por uno neurogénico, uno neuropático y uno psicógeno. Aquí en colestasis, los 2 involucrados es el pruritogénico y el neurógeno. El primero de ellos inicia por estímulos de fibras amielínicas tipo C que se encuentran en la superficie cutánea. Los ácidos biliares primarios tienen la capacidad de generar una degranulación de los mastocitos y liberar mediadores como es la histamina y la sustancia P. Aquí el estímulo se transporta por medio de las fibras tipo C hasta un ganglio dorsal donde hace su primer sinapsis y luego hasta la asta posterior de la médula espinal. Aquí el estímulo se decusa y asciende a través del haz espinotalámico lateral hasta el encéfalo a nivel del tálamo, donde lo lleva, por último, hacia la corteza cerebral, haciendo el estímulo consciente y proceder al rascado. Pero la teoría más aceptada es que existe un tono opioide endógeno aumentado. Esto porque los ácidos biliares estimulan constantemente los receptores opioides tipo mu, que también están relacionados al desarrollo de prurito. Cabe destacar aquí que hay vías de interneuronas inhibitorias que provienen desde la sustancia gris. Estas interneuronas inhibitorias se activan por medio de estímulos visuales y auditivos. De tal modo que en la noche, cuando estamos en estado de reposo, la paciente está en estado de reposo y quita los estímulos visuales y auditivos, se desactivan estas vías inhibitorias y el tono opioide endógeno que estaba presente estimula el prurito
y se reproduce durante la noche. Esto es porque es un dato clínico tan característico de colestasis. Estudios recientes también mencionan que los metabolitos de la progesterona, formas sulfatadas, por sí mismas tienen la capacidad de estimular los receptores del prurito a nivel periférico. Y nada más como un dato de un estudio que salió hace como 2 años. Para los datos bioquímicos en el diagnóstico, el más importante son la determinación de ácidos biliares. Esta es la única manera de decir que estamos ante una colestasis, el hecho de poder determinarlos. Está presente en el 90% de las enfermas, por lo cual lo hace el estudio más sensible. Sin embargo, sus niveles normales no excluyen el diagnóstico. Cuando hablamos de que están elevados, cuando superan las 10 milimolas por mililitro. Se pueden elevar las transaminasas desde un valor mayor a 35 hasta 70, alcanzando valores el doble de lo normal, presente en un 60% de las pacientes. Este no es específico. Podemos también tener un aumento de la bilirrubina. Como sabemos, dijimos que está presente la ictericia en un 14 a 25% de las pacientes. Recordar que la colestasis como causa de ictericia es la segunda más frecuente. La primera en el embarazo son las hepatopatías virales y la tercera la litiasis biliar. La fosfatasa alcalina puede elevarse más de 500. Este tampoco es un dato para nada específico. Hay una forma placentaria, por lo cual niveles elevados pueden ser normales en el embarazo. Los tiempos, sobre todo el de protrombina, puede estar prolongado por la mala absorción de vitamina K y bien también la gamma glutamil transpeptidasa mayor de 40. El único parámetro diagnóstico es los ácidos biliares. Ese es el más importante. Los demás son datos, podemos decirlo, accesorios o indirectos. ¿Cuáles complicaciones obstétricas y fetales podemos tener? Principalmente estas 4. El parto pretérmino se ha demostrado que niveles arriba de 40 o más se puede producir. Y es interesante mencionar que cada un 2% de que aumente el milimol va a aumentarse un porcentaje adicional. Bueno, a manera de resumen, si tenemos valores de ácidos biliares arriba de 40, hay un riesgo muy importante de que se presente. Y cada milimol adicional de este 40 te aumenta el riesgo de 1 a 2%. La prevalencia en general se estima que es del 30%, y esto es porque los ácidos biliares expresan receptores de oxitocina a nivel miometrial y con ello el desarrollo del parto pretérmino. En cuanto a la presencia de meconio, este es un hallazgo que se encuentra hasta en el 15% de los embarazos de término, pero hasta en un 58% de los embarazos de término que tienen colestasis y un 6% de los óbitos por esta enfermedad. De igual manera, el riesgo es mayor, niveles a partir de 40, y sabemos que los ácidos biliares por sí mismos estimulan la motilidad colónica y con ello la salida del meconio hacia el líquido amniótico. El distrés respiratorio se explica porque estas sustancias también son vasoconstrictores potentes. Hay evidencia de que se genera una vasoconstricción tanto placentaria como a nivel de los vasos que se encuentran en el pulmón. Y finalmente, pues lo que lo hace un tópico tan importante es que se puede desarrollar un óbito. Los ácidos biliares producen una falla cardíaca secundaria a una arritmia fetal. Esto es más frecuente a partir de las 37 semanas. Sin embargo, también hay reportes de muertes fetales en etapas más tempranas, como la 31 a 32 semanas, incluso en pacientes que tenían niveles no tan altos o moderados de los ácidos biliares. Los ácidos biliares penetran a través del miocardio fetal y tienen un efecto citotóxico directo en el sistema de conducción, generan la arritmia y un paro cardíaco, una muerte súbita. Los estudios de imagen realmente no son útiles en esta enfermedad, solamente saber que si le haríamos un ultrasonido a una paciente con colestasis, observaríamos que los conductos biliares no van a estar dilatados y que el parénquima va a estar normal. Realmente encontrar algo que no fuera normal nos orientaría a los diagnósticos diferenciales. Si decidiéramos hacer un estudio histopatológico, observaríamos que habrán tapones biliares en los hepatocitos y en los canalículos, predominantemente en la zona 3, y los tractos portales no van a estar afectados. De igual manera, el hecho de tener alteraciones en estos estudios nos orienta a los diagnósticos diferenciales.
¿Cuándo vamos a sospecharlos? En dado caso de que tengamos una clínica típica, un inicio precoz de la enfermedad o bien alteraciones analíticas discordantes, que hay que descartar principalmente preeclampsia y síndrome de HELLP. Este autor recomienda por medio de factores angiogénicos, en dado caso de los que tengamos disponibles. Determinar serologías de virus hepatotrópicos, como es el A, B, C y E. Y en dado caso de que estas resulten negativas, estudiar las formas no hepatotropas, como el Epstein-Barr, el citomegalovirus o el herpes de la familia 6, ¿no? Anticuerpos antimitocondriales y músculo liso para descartar hepatitis autoinmune. Pero esta es una enfermedad que va a ser pregestacional y solamente el embarazo va a ser un agravante. Ya la clínica se va a haber presentado mucho antes del embarazo, no precisamente en el tercer trimestre, como lo haría con la estasis. En dado caso de que las pruebas sean normales, podemos estarlas pidiendo cada 2 a 3 semanas si persiste la clínica. Y hay que recordar que en colestasis existe un tiempo del que se presenta la clínica al desarrollo de alteraciones analíticas. Del momento que inicia la manifestación clínica, aproximadamente a los 15 días, es que podemos tener alteraciones en los parámetros bioquímicos. Por eso, si una paciente llega y nos dice que tuvo hace 4 días prurito, palmoplantar, nocturno, y en ese momento le queremos hacer estudios de transaminasas, que no son las más específicas, lo sabemos, o un perfil hepático general y sale normal, no podemos decirle que no tiene la enfermedad. ¿Por qué existe este desfase de 15 días? En esta tabla simplemente quiero mencionar los 3 principales diagnósticos diferenciales de prurito en embarazo, como es el herpes gestation, la erupción polimorfa del embarazo, y el prurigo del embarazo. El herpes gestation suele cursar con un exantema pruriginoso que puede avanzar a bulas y asocia anticuerpos anticomplemento positivos. La erupción polimorfa del embarazo es muy característico que el prurito se encuentre localizado a nivel de las estrías abdominales. Es muy intenso y las estrías tienden a hacerse de color violáceas y presentan pápulas que pueden hacerse placas. Que el prurigo del embarazo no afecta tanto el tronco, predomina en las extremidades y las lesiones son pápulas y nódulos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? ¿Cuál es el factor común de estas 3 enfermedades que tienen dermatosis primarias? Al inicio dijimos que colestasis no tiene dermatosis primarias, de tal modo que si vemos alguna de estas dermatosis, la que sea, ya de inicio nos hace excluir colestasis y orientarnos a uno de estas 3 enfermedades. No todo prurito en el embarazo es colestasis. Según los niveles de los ácidos biliares y de las transaminasas, podemos clasificar la colestasis en bajo, moderado u alto riesgo. El bajo riesgo quiere decir que tenemos ácidos biliares entre 10 y 19 y las enzimas hepáticas van a estar normales. Aquí el seguimiento es con un tratamiento ambulatorio y un control bioquímico semanal hasta que los valores se normalicen y luego lo podemos hacer cada 2 semanas. Decimos que es de moderado riesgo cuando los valores están entre 20 y 39. Las transaminasas se elevan pero no superan el valor del doble de lo normal. La conducta también depende de la edad gestacional. Si tenemos un embarazo menor a 28 semanas, el tratamiento es ambulatorio con seguimiento semanal hasta que los ácidos biliares de nuevo se normalicen y luego cada 2 semanas. Realmente es muy similar cada uno de los enfoques según el riesgo. Simplemente saber que los embarazos de alto riesgo, que son aquellos que tienen más de 40 milimoles por litro y las enzimas hepáticas se elevan más del doble, hay que hospitalizarlas siempre y el tratamiento se va a tomar en cuenta según la edad gestacional, como veremos más adelante. El objetivo del tratamiento es disminuir las molestias maternas y sobre todo tratar de reducir el riesgo de la morbimortalidad perinatal. ¿Cuáles son las candidatas para el tratamiento? La mayoría de las guías nos dicen que realmente todas las pacientes que tienen colestasis son candidatas a iniciar un tratamiento. En dado caso que tengamos pacientes con síntomas y niveles normales de ácidos biliares, podemos dar el tratamiento de manera empírica o bien podemos incluso estar estudiando los valores de los ácidos biliares y iniciar tratamiento una vez que esto se altere. El fármaco más empleado es el ácido ursodesoxicólico. Es el preferido para tratar el prurito materno. Podemos utilizarlo a dosis de 10 a 15 miligramos kilo día o de 300 miligramos 2 veces al día. La dosis máxima del fármaco es 21 miligramos kilo día. Este es una sal biliar que se encuentra en pequeñas cantidades en los seres humanos y tiene varias acciones que lo hacen un prospecto para utilizarlo, o el ideal. Voy a regresar. El mecanismo de acción del ácido ursodesoxicólico se ve en esta imagen.
regresamos al hepatocito. Estas flechas naranjas nos indican el mecanismo de acción. Lo que hace es expresar el bíceps, que recordemos es un transportador de sales biliares, el transportador específico. Con esto causa la salida de los ácidos fólico y que no es oxicólico, hacia el canalículo biliar. También tiene la capacidad de aumentar la actividad del transportador multidrogoresistente tipo 3, que causa la salida de fosfatidilcolina, y a su vez puede expresar vías alternas para producir la salida de ácidos biliares. Y es así como funciona el ácido ursodesoxicólico. La rifampicina es otro fármaco que se ha utilizado con éxito, sobre todo en cirrosis biliar primaria. No hay estudios sobre el uso o su efectividad en el embarazo, pero según opiniones de expertos, redujo los niveles de ácidos biliares y mejoró el prurito en 50% de las tratadas en pacientes que no tuvieron una respuesta al ácido ursodesoxicólico. Este es un fármaco categoría B de la FDA, al igual que otros antibióticos, y que no está contraindicado su uso en el embarazo. El mecanismo de acción se expresa ahora aquí por estas flechas de color púrpura. Pueden expresar los transportadores asociados a proteína tipo 2 y producir salida de ácidos biliares y causar una regresión desde las formas de ácidos biliares hacia compuestos hidrofílicos y con ellos su salida por medio de vías alternas. Hay otros medicamentos que se utilizan sobre todo para paliar el prurito, como son los antihistamínicos y las soluciones tópicas. Realmente hay pocas pacientes que se sienten con mejoría al utilizarlos y la mayoría dice que no les sirve de nada. La dexametasona o los glucocorticoides no mejoran los parámetros bioquímicos de los ácidos biliares ni tampoco la clínica, por lo cual no se recomiendan para esto. Y la colistiramina también está contraindicada. No tiene ninguna efectividad en esta enfermedad. En cuanto a la maduración pulmonar, los autores nos dicen que se puede considerar en todos los casos de colestasis. Podemos utilizar cualquiera de los dos esquemas que ya están bien descritos en la literatura, el que sea nuestro preferido lo podemos emplear, en pacientes que se encuentren entre la 24 y la 34 semana de gestación. Y se puede valorar una segunda dosis, sobre todo si pasó el periodo de latencia de 15 días. Si tenemos pacientes entre la semana 34 y 36.5 que no recibieron maduración pulmonar anteriormente, también podemos considerar emplear un esquema de maduración pulmonar. Y una vez que administramos tratamiento a nuestras pacientes, las vamos a volver a reclasificar para decidir qué conducta vamos a tener a posterior. Se define que hay una buena respuesta al tratamiento cuando hay una mejoría franca de la clínica y de los parámetros analíticos. Y la no respuesta al tratamiento la definimos como que no haya descenso de los ácidos biliares o las enzimas hepáticas, que estas tiendan a aumentar, y bien que se intensifique la clínica. Si nuestra paciente cayó en bajo riesgo, que recordemos que son niveles entre 10 y 19 y transaminasas normales, vamos a dar seguimiento en casa con consultas semanales. Podemos hacerlo cada 2 semanas si vemos que está respondiendo bien. Y se va a decidir interrumpir a las 37 a 38 semanas. Realmente no hay muchas guías de esta enfermedad. No hay consensos. Pero la mayoría de los autores recomiendan interrumpir a esta semana porque los resultados perinatales adversos se ve que es después de esta etapa gestacional, como lo vimos en la diapositiva de las implicaciones maternas y fetales. ¿Cuándo vamos a interrumpir antes de las 37? Cuando la paciente ya tenga el antecedente de un feto muerto por esta enfermedad, cuando veamos pruebas de salud fetal alteradas, cuando hay una mala respuesta clínica y una mala respuesta de laboratorio. Si estratificamos en moderado riesgo con niveles de 20 a 39. Si estamos antes de la semana 28, hacemos el seguimiento ambulatorio y control semanal. Siempre después de la semana 28 vamos a hospitalizar, a hacer controles cada 72 horas, después cada semana. Si mejora, damos de alta. Si no mejora, valoramos madurez pulmonar e interrumpir. De igual manera, en alto riesgo. De entrada,
internamos a la paciente y hacemos seguimientos estrechos. ¿Por qué siempre se va a hospitalizar a la paciente de alto riesgo? Porque también observamos que a partir de ácidos arriba de 40 es cuando se presenta el parto pretérmino, es cuando se presenta el óbito, es cuando se presenta la presencia de líquido amniótico. Entonces, ese es el motivo, ¿no? ¿Cómo hacemos el seguimiento fetal? La recomendación es que se hace con un perfil biofísico modificado hasta 2 veces a la semana. Sin embargo, aquí tenemos que decir que no se ha demostrado el valor de estas pruebas del parto para identificar fetos que se encuentran en riesgo de muerte. Estudios dicen que realmente no hay hallazgos anormales en estas pruebas antes de que los fetos presenten la muerte. Además, se han reportado casos de muerte fetal en pacientes que tuvieron un registro cardiotocográfico reactivo días previos o incluso horas previas. Por lo tanto, estas pruebas de reposo y el perfil biofísico no son útiles en colestasis, porque el mecanismo de muerte fetal es un evento repentino y no es resultado de un proceso vascular placentario crónico que se pueda ver reflejado en estas pruebas. Una vez que ya se interrumpió el embarazo, la mayoría de las guías nos dicen que el parto no está contraindicado. Sin embargo, es fácil mencionarlo, pero cuando estamos ante el contexto de una paciente de 35 semanas de gestación, que tiene una clínica muy importante, donde sabemos que la muerte fetal puede ocurrir en cualquier momento, pues no es fácil tomar la decisión de inducir un trabajo de parto. La mayoría de las veces queremos resolver el problema para que no se nos vaya a ir el paciente fetal. Y es lo que mencionábamos, que la colestasis también genera un aumento en el número de cesáreas. No se recomienda analizar laboratorios inmediatamente en el puerperio, porque se ve que estos mejoran después de las 48 horas, incluso hasta 10 días después del parto. Vamos a visitar a la paciente para comprobar que haya mejorado su clínica, para comprobar que se haya normalizado o estén disminuyendo los valores analíticos e informarle que ahora que presentó colestasis tiene una alta recurrencia. Su riesgo relativo es de 6.4 veces más, es decir, tiene una probabilidad de desarrollarla del 60 al 70% en gestaciones futuras. Decirle que no está contraindicada la lactancia y que dado que hay un rol importante de las hormonas, pues los anticonceptivos que tengan progestinas o bien estrógenos no son los indicados para ella. Este es un estudio muy interesante que se llevó a cabo en el 2019 por Chappell y sus colaboradores. Ellos investigaron la administración de ácido urso desoxicólico versus el placebo. Fue un estudio ciego, doble ciego, aleatorizado, controlado, que se llevó a cabo en 33 hospitales. Tuvieron una muestra de pacientes mayor a 600 y dieron en relación 1-1 placebo y el ácido urso desoxicólico. 322 pacientes recibieron el urso y 318 recibieron placebo. Y dentro de todos los datos que arrojaron, me llamó la atención que aquellas pacientes que recibieron ácido urso desoxicólico en cuanto a muerte neonatal, parto pretérmino o cuidados o admisión a cuidados intensivos tuvieron un riesgo de 23% y en el placebo 27%. La muerte fetal en útero tuvo un resultado de menor al 1% en el ácido y del 1% en el placebo. El parto pretérmino fue del 17% y el 20%. En ninguno de los dos grupos hubo muertes después de 7 días del nacimiento. Y realmente los resultados son similares en todos los parámetros, con resultados de la P que nos dicen que esto no es resultado del azar. Esto que concluimos, que realmente el ácido urso desoxicólico no parece ser superior al placebo. ¿Cuáles conclusiones puedo dar sobre esta plática? Que la colestasis intrahepática del embarazo es una hepatopatía específica que tiene un potencial mórbido en los desenlaces perinatales. El diagnóstico lo vamos a realizar con ácidos biliares primarios en suero materno, el cual no está al alcance de cualquier laboratorio. Si nosotros queremos hacer este diagnóstico, tenemos que enviar una muestra al laboratorio estatal y nos dan el resultado al cabo de unos días.
No cualquier laboratorio puede hacerlo. No existe actualmente un consenso sobre cómo se debe llevar a cabo el seguimiento, la valoración del estado fetal y el momento de la interrupción. La ACOG, la última guía que sacó fue en el 2014 y desde entonces para acá no ha sacado nuevas opiniones de expertos. Incluso en su boletín de pruebas sin estrés, la colestasis no viene como una indicación. El tratamiento actualmente utilizado no parece superior al placebo, como vimos en el estudio de Chappell, y las pruebas convencionales tienen poca o no la utilidad. Finalmente, pues se genera un amplio campo de investigación, sobre todo en nuestro país, donde se dice muy poco de la colestasis. Estas son las referencias empleadas y listo, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, doctor. Extraordinaria su plática. Lo felicitamos de parte de todos los de La Voz del Residente. En serio, muy valiosa su plática. Le pediría nada más si de su lado derecho de la pantalla en donde dice participantes nos pudiera hacer host a Médica Legal Center y co-host a Jorge Montalvo, es nada más, y a Efrén Gallardo, es nada más picarle en el nombre y ahí le va a dar la opción. Listo. Perfecto, solo para... Ajá, nada okay. Más. Y ahora el doctor Jorge me pudiera hacer listo para poder co-host, para poder iniciar video. Es nada más picarle en el nombre y ahí ponerle en more y ahí hacer host. En la parte de participantes. Ah, participantes, a ver, aquí está. De su lado derecho va a ver el signito de more y ahí puede ver la parte de hacer host. Pero bueno, mientras tanto, mientras que solucionamos esta situación, bueno, queremos reconocer al doctor Francisco Manuel Robles López por acompañarnos este día aquí en La Voz del Residente. En serio, muy valiosa su plática, padrísimo todo lo que nos pudo compartir a todos y pues bueno, cosa de aprenderle siempre. Igualmente, bueno, ya vi que ya pudo hacer al doctor Efrén Gallardo. De la misma manera, sería nada más picarle, ahí está. Está perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí, les voy a prender cámara para estar aquí más cercanos a través del Zoom. Y bueno, ahora sí vamos viendo las preguntas. Entonces, a todo el público que está aquí acompañándonos, los invitamos a través de la parte inferior derecha de su pantalla, en la sección de preguntas y respuestas, ir poniendo sus preguntas para aquí podérselas preguntar tanto a los mentores como al doctor Francisco Manuel. Y bueno, de mientras que ustedes van formulando sus preguntas, invitamos al doctor Jorge Montalvo a dar su mensaje sobre y su resumen sobre y conclusión sobre la plática. Bueno, tratando de no ahondar ni ser repetitivo, primero muchas felicidades, doctor Robles. Realmente, como platicábamos en la tarde, es un tema, yo creo que muy interesante, es un tema poco discutido y desafortunadamente por lo mismo que es poco discutido es poco diagnosticado. Es decir, yo estoy seguro que un montón de pacientes cursan con esta patología, pero no la estamos identificando oportunamente. Afortunadamente la mayoría de ellas van a cursar con cuadros leves y eso pues nos va a generar que pues el resultado no sea tan malo, pero hay que tener en cuenta que hay pacientes que se ponen realmente muy mal. Es decir, hablábamos de los trastornos, por ejemplo, a nivel de absorción de vitamina K con trastornos de coagulación, que los que ya estamos más viejos nos ha tocado ver alguna que otra, y realmente son problemas muy serios. Y lo otro, lo más importante, la afectación fetal. Yo tomando en cuenta todo lo que dijo el doctor Francisco Manuel Robles, quisiera, primero que nada, sensibilizar a todos los que nos están escuchando de que esta patología hay que pensarla, hay que tenerla presente y para ello hay que hacer una buena historia clínica. Siempre estamos diciendo que la importancia de la historia clínica y no sé cuánto, bueno, aquí es muy importante porque nos va a dar una herramienta
trascendental para el seguimiento, identificación y el control de estas pacientes. Es saber cuáles son sus antecedentes genéticos. Nos hablaba él de factores étnicos, nos hablaba de antecedentes reproductivos, el hecho de haber tenido un cuadro previo similar, el hecho de tener familiares con cuadros similares, el hecho de en un momento dado de haber tenido enfermedades infecciosas virales asociadas, en fin, necesitamos hacer una muy buena historia y conocer si esa paciente usó anticonceptivos, si esa paciente, ese producto es producto de una fertilización in vitro, de tratamiento de medicina reproductiva, en fin, necesitamos sentarnos y ver a nuestras pacientes. Dos, creo que esto es trabajo de equipo. Creo que es muy importante que eduquemos a nuestros médicos de primer contacto para que nos ayuden a identificar a estas pacientes y no nos lleguen ya con productos con complicaciones, con a veces deterioro desafortunadamente muy severo de estos niños, que va a afectar no solo el hecho de que no se mueran, sino el hecho de que en un momento dado vayan a tener secuelas que afecten su calidad de vida en el futuro. Entonces, esto es muy importante. Necesitamos trabajar con el gastroenterólogo, con el hepatólogo, con el internista. Necesitamos hablar con el médico materno-fetal. En fin, necesitamos hacer equipo de trabajo. Es decir, esto requiere la medicina de precisión moderna, requiere realmente gentes comprometidas. Y aquí, básicamente, obviamente, tiene que haber un médico que cabece el grupo, que seguramente va a ser el ginecólogo de esa paciente, pero que tendrá que saber a asociarse y apoyarse en médicos. Es muy importante la información a estas pacientes, necesitamos educarlas. Una paciente que comienza a tener, como decía Francisco Manuel, comezón toda la noche, es una paciente que termina exhausta emocional y físicamente. Es terrible cuando las pacientes a las 4 o 5 de la mañana nos están hablando para decirnos que ya no aguantan la comezón. ¿Qué les ponemos, caray? Entonces, todo esto es bien importante. Otro factor, y ya para no alargar mucho y oír las voces del espectro, es muy importante entender cómo afecta al feto, ¿no? El feto desde etapas muy tempranas comienza a secretar ácidos biliares, pero no tiene la capacidad de metabolizar esos ácidos biliares en forma temprana. ¿Y entonces qué hace? Los manda a la placenta. Es decir, a través de la placenta los va a mandar hacia la mamá y la mamá ya los va a metabolizar y los va a excretar. El problema es que cuando una paciente cursa con colestasis, la mamá tiene también niveles elevados de ácidos biliares. ¿Y qué pasa esto? Pues que se va a dañar la placenta, y si se daña la placenta comienza a haber un daño oxidativo muy importante que va a generar, obviamente, daño y repercusiones fetales. Como ya nos dijo muy bien Francisco Manuel, de todas estas alteraciones, producción de meconio, etcétera, etcétera. Y finalmente, para no prolongarme, nada más algo también insistir en algo que él mencionó. Desafortunadamente, es una patología que sabemos desafortunadamente poco de ella, muy engañosa en muchos aspectos. Ya nos dirá algo Efrén Gallardo, que es más conocedor de esto que nosotros, pero que desafortunadamente a veces estamos pensando que si no tenemos ácidos biliares muy elevados, si no tenemos transaminasas muy elevadas, el riesgo fetal es bajo, y no es cierto. Desafortunadamente, él decía en una de sus últimas diapositivas que el riesgo de daño, inclusive de morbimortalidad perinatal, es muy elevado, y esto es muy importante porque son pacientes que requieren una vigilancia muy estrecha. A veces pensamos que la paciente nada más se rasca porque le subieron un poquito las transaminasas y todo eso, pero a veces no estamos tan pendientes de que estos desenlaces bruscos, súbitos, nos pueden generar un óbito fetal en cualquier momento. Entonces, es muy importante entender que una paciente que tiene esto, hay que estarla vigilando de una forma muy estrecha, porque no va a depender de qué tan elevado sea el padecimiento desde el punto de vista de la analítica de esta paciente con el resultado final, ¿no? Entonces, creo que eso sería pues, lo que yo pensaría que quisiera que se llevara la gente a su casa y pensara que esto hay que pensarlo, valga la redundancia. Segundo, que hay que hacer protocolos de manejo, es decir, necesitamos intercambiar, nos gustaría, para esto es esta plataforma, para que intercambiemos cómo manejan este tipo de problemas en Chile, o cómo lo manejan en Yucatán, o cómo lo manejan en Sonora, en fin. Y la otra, como digo, trabajo de equipo. Esto, mientras comencemos a apoyarnos unos a otros, seguramente nos va a ir muy bien.
Yo entonces le pediría al doctor Efrén Gallardo que nos dé sus comentarios. Efrén, muchas gracias. Déjame decirles nada más rápidamente que el doctor Efrén Gallardo, aparte de ser un brillante gastroenterólogo, experto en patología, expresidente de asociaciones nacionales como endoscopía gastrointestinal a nivel nacional, obviamente conferencista en cursos nacionales e internacionales del tema. Les puedo decir que yo he sido pues afortunado porque he tenido la oportunidad de manejar ya un número no tan pequeño, ¿verdad, Efrén?, de pacientes con este tipo de problemas y que gracias a su colaboración y de otras gentes hemos podido resolver de manera adecuada. Muchas gracias, Efrén. Contrario, buenas noches a todos y me encanta estar aquí, Jorge. Gracias por la invitación. Las actividades académicas han sido parte de mi vida y me encanta participar en un foro de residentes donde estoy aprendiendo más que enseñando y eso te lo agradezco y lo valoro mucho. La plática de Manuel Robles se me hizo formidable. Manuel, muy bien, muchas gracias. El papel del gastroenterólogo, la interacción del gastroenterólogo con el obstetra en una mujer embarazada con patología digestiva es muy interesante, muy, muy interesante. Estuve durante 30 años en un hospital general, durante 20 de ellos teníamos obstetricia en el hospital, de manera tal que tuvimos oportunidad de interactuar mucho con el servicio de ginecología, particularmente en patología del embarazo. Y el papel más importante está en darle la tranquilidad a la madre y al equipo de tratamiento de estos pacientes de que no tienen ninguna otra cosa. Esta enfermedad durante mucho tiempo se mal llamó colestasis recurrente benigna del embarazo. Y resulta que en ocasiones no es tan benigna porque genera patología fetal y morbilidad fetal. Y entonces el término de benigna no se acuña en la actualidad. La colestasis en general debuta por prurito. Entonces, toda mujer embarazada que tenga prurito, cuidado. En la mitad del embarazo, híjole, hay que seguirla muy de cerca porque seguramente es una colestasis benigna, una colestasis del embarazo. Entonces, el papel más importante del gastroenterólogo y del hepatólogo es descartar alguna otra entidad del hígado que esté generando estas alteraciones clínicas y bioquímicas. Y una limitante que se tiene, colestasis en general en la no embarazada, es bilirrubina directa con fosfatasa alcalina elevada en una persona que tiene prurito. Resulta que en la mujer embarazada la fosfatasa alcalina está muy engañosa porque hay fosfatasa placentaria y eso ya la saca del común denominador del diagnóstico de colestasis. Entonces, pues, es muy importante decirle al obstetra que lo que tiene no es ninguna otra entidad, porque hay enfermedades autoinmunes en la mujer embarazada, son poco comunes, pero se dan. Hay colangitis biliar primaria, donde el comportamiento es muy similar a la colestasis del embarazo. Y hay otras patologías de hígado, la más común es la hepatitis viral aguda, que afortunadamente bioquímicamente tiene una expresión en elevación de aminotransferasas muy significativa, lo cual hace difícil equivocar el diagnóstico. Hemos tenido la oportunidad de manejar durante mucho tiempo en conjunto con los ginecólogos y seguir enfermas con colestasis del embarazo y no hemos terminado de aprender, porque hay pacientes que les va muy bien y hay otras que no tanto y genera mucha angustia en la familia. Y un punto importante del cual no hemos hablado es justamente ese, el estrés familiar que genera, ya lo decía Jorge, la mujer que despierta en la madrugada con el marido que le está rascando, con la abuela que le está rascando y con los remedios caseros, y resulta que no hay forma de cómo controlar el prurito más que con la tranquilidad del diagnóstico. Y muchas veces el diagnóstico es fundamental. Y tenemos que promover en nuestros hospitales que nos estén haciendo determinaciones de ácidos biliares. Si la prevalencia es del 1%, que creo que puede ser un poquito más en los hospitales públicos, híjole, eso ya justifica que estemos haciendo ácidos biliares en el laboratorio de forma rutinaria, porque la única manera de establecer el diagnóstico correcto es con una determinación adecuada de ácidos biliares. Lo estamos haciendo de una manera, híjole, inadecuada. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un ultrasonido normal, ah, caray, parece que sí.
aminotransferasas no muy elevadas, no hay daño hepatocelular. Híjole, parece que sí. Fotasa alcalina, pues está elevadita, está en la mitad del embarazo, terminando el segundo trimestre del embarazo, pues parece que sí es, y vamos a hacer seguimiento clínico. Y el parece que sí es, en la actualidad, ya no se vale. Tenemos que estar seguros de si es una colestasis del embarazo e iniciar, aunque las alternativas de tratamiento son muy limitadas, aunque lo único con lo que contamos sea el uso de desoxicólico, pues es lo único que hay y es lo único que tenemos que usar. Y a pesar de que haya controversia de cómo funciona y cómo realmente saca adelante comparándolo con placebo, la experiencia clínica nos dice que les va mejor usarlo que no usarlo, y es opinión de expertos. Ha habido casos anecdóticos donde hemos tenido que usar rifampicina. Si ustedes saben, la rifampicina es hepatotóxica, pero en colestasis, y eso nos enseñó la CBP, la colangitis viral primaria, que en colestasis intratable, la rifampicina, ciclos cortos, quita el prurito, que es lo que más le angustia a la enferma. La enferma embarazada con prurito es muy angustiante, más que la ictericia. Aunque van de la mano, muchas veces no están tan ictéricos, y resulta que el prurito es lo que le hace, porque hay un factor psicógeno que se mete en los enfermos con prurito. Entonces, el papel más importante nuestro es darle la certeza del diagnóstico, descartar patologías asociadas que puedan tener un desenlace distinto en la progresión del embarazo y orientar al equipo de tratamiento sobre las alternativas de tratamiento que tenemos desde el punto de vista digestivo. Esa sería mi participación, Jorge. Ojalá hubiera alguna pregunta para poder colaborar de una forma más clara con el tema. Nuevamente, felicidades a Manuel Robles, y me encanta que sea del Hospital Civil de Culiacán. Bueno, pues estamos aquí muy cerca. Es una plática, es un tema de sinaloenses, y bueno, pues estoy a la orden a lo que se presente. Muchísimas gracias a todos por compartirnos esto. En realidad es de muchísimo valor, tanto lo que nos compartió el doctor invitado Francisco Manuel Robles, como ahora nuestros mentores, Jorge Montalvo, que nos ha estado acompañando en todas las sesiones, y también el doctor Efrén Gallardo, que ahora está como invitado mentor. Vamos a pasar a las preguntas. Quien guste contestarlas, se las voy a leer a continuación. La primera pregunta es, primero que nada, de Rubén Mujica. Excelente ponencia. Entonces, según lo dicho, ¿la dieta no influye en el desarrollo de la colestasis? En lo absoluto no tiene ninguna implicación. Pasaremos entonces a la siguiente pregunta. Wendy Martínez nos pregunta, buenas noches, muchas felicidades al doctor por su ponencia, y en relación a las complicaciones maternas, si no se trata, se ha vinculado con pancreatitis, y creo que sería también importante solicitar amilasa. Yo creo que tú... No he tenido un solo caso, no hemos tenido la oportunidad de ver ningún solo caso donde se asocia pancreatitis, y no es una rutina de determinación de enzimas pancreáticas. Habitualmente las enfermas con colestasis no hacen dolor abdominal, de manera tal que no tiene utilidad clínica. Yo creo que eso es bien importante. El cuadro es básicamente, como bien nos decía Francisco Manuel, es decir, es prurito y en todo caso ictericia, como ya tú señalabas. Yo hasta ahorita nunca he visto una complicación. Creo que el problema de colelitiasis en un momento dado, que en un momento dado pudiera generar otro tipo de patologías, es otra situación diferente, y generalmente se presenta en otro momento. Generalmente lo vemos más frecuente, por lo menos los ginecólogos, después del parto. Es decir, como parte de todos estos procedimientos en relación a modificaciones hormonales, funcionales, e inclusive la función propia del hígado, ¿no? Esto que comentas es muy interesante. Vemos con mucha frecuencia patología biliar, pero esto es una colestasis extrahepática y el comportamiento clínico es completamente distinto. Es decir, hacen dolor abdominal y pueden hacer pancreatitis por la coledopolitiasis, pero es un comportamiento clínico completamente distinto. Totalmente de acuerdo. A continuación nos pregunta Hermelinda Altamirano. ¿Puede remitir una colestasis clínica leve en embarazada y la paciente está en zona de difícil acceso? ¿Es obligatorio enviarla al ginecólogo? Lo que pasa es que muchas de los cuadros van a remitir de forma espontánea, afortunadamente. Es decir, e inclusive, como ya bien decía Francisco Manuel, es decir, termina el embarazo y casi todos los cuadros se van a resolver.
Entonces, todo va a depender de la magnitud. Ahora, si tienes duda, hay que mandarla al hospital. Es decir, volvemos, esa paciente se puede poner muy mal y ese bebé se puede morir. Entonces, si hay duda, hay que mandarla. Es decir, obviamente muchas pacientes van a cursar con un cuadro de colestasis y a lo mejor ni por enterada se van a dar porque lo van a asociar inclusive a problemas de dermatosis, como él decía al principio. No es raro que en áreas rurales pueda haber que el piquete del bichito este y el otro y se pueda confundir. Pero si tienen el diagnóstico o la, vamos, aquí volvemos a, nuevamente, de acuerdo a los antecedentes, la historia clínica y la evolución del cuadro y cómo se inicia, como ya nos explicó muy bien Francisco Manuel, pues esa paciente debe de ser valorada, obviamente, por, si no por el ginecólogo, por el internista, por el gastroenterólogo, pero tiene que ser valorada por un médico. Sí, como decía Robles, sí, en el seguimiento a la semana resulta que las bilirrubinas se duplican. Ah, caray, ya no me gusta. Si no tengo forma de cómo hacer de mis células biliares. Y, o resulta que está, híjole, hacia un help, que va, están bajando las plaquetas, bilirrubinas elevadas y eleva enzimas hepáticas, cuidado. Porque a lo mejor, y no es una colestasis, sino es alguna otra entidad, de esas que se acercan hacia el final del embarazo, donde las implicaciones clínicas maternas y fetales van a ser completamente distintas. Por supuesto, afortunadamente la mayoría de las colestasis del embarazo son estables y en el seguimiento clínico y bioquímico la paciente cursa muy bien, la inmensa mayoría. El deterioro no es la regla, pero si en ese seguimiento que ya Robles nos sugería cada semana o cada dos semanas, clínico y bioquímico, nos brincan las bilirrubinas, que eso es muy fácil de verlo, o nos brincan las aminotransgrasas, o el tiempo de protonbina se prolonga, algo está pasando. Y esos pacientes deben de ir al hospital. Muchísimas gracias. Ahora Rubén Mojica nos pregunta por aquí. Si una paciente tiene ácidos biliares moderada o severamente elevados, ¿se hospitaliza? ¿Pero cuáles serían mis parámetros de egreso o decisión de operación cesárea? A ver, Francisco. En dado caso de que hospitalicemos a la paciente, los laboratorios se van a estar haciendo cada 72 horas. Una vez que estos ácidos biliares empiecen a mejorar, podemos hacerlo cada semana. Y si después de esta semana hay franca mejoría analítica y clínica, puedes regresar a la paciente y estarla viendo cada semana o incluso cada dos semanas. Decidir interrumpirla sería que pese al tratamiento a dosis máxima, se eleven los ácidos biliares, se eleven las transaminasas y la clínica sea incoercible. Eso es lo que dicen los protocolos. A continuación, Jorge Montalvo, ¿querías comentar algo? No, totalmente de acuerdo. Creo que lo que nos explicó el doctor Robles muy bien en los cuadros de seguimiento es lo que a nivel del Instituto Nacional de Perinato, el Clínica en Barcelona, todos los algoritmos tienen que ver exactamente con lo que él nos dijo. Creo que está perfecto eso. A continuación nos pregunta Brenda Santiago, ¿hay prevención en esta enfermedad? No la hay. Lo que pasa es que no sabemos por qué se produce realmente. Suponemos que hay una serie de factores, como decíamos, genéticos, ambientales, estilo de vida, etcétera. En fin, pero realmente no hay. Volvemos a lo mismo. La paciente que ya tuvo, tendríamos que pensar que está en posibilidad de poderlo desarrollar. Porque ya lo que nos explicaba él en relación al estudio genético, en relación a la mutación de varios genes que se han asociado con las proteínas transportadoras para la utilización de todo esto. Son factores. El problema de que quisiéramos hacerle a todas ácidos biliares, quisiéramos hacer a todas, en un momento con factores de riesgo, poderles hacer inclusive estudios genómicos, no es la realidad. Es decir, tenemos que irnos a la historia clínica y tratar de identificar cuáles están en factor de riesgo. Es decir, prevenirlo, pues a excepción de que tenga otro tipo de patología y que no esté controlada, pero prevenirlo como tal, yo no sé cuánto. Yo no sé tú cómo lo veas, Efraín. Igual, la única prevención, primero es el consejo a la mujer que ya lo tuvo, pues la única prevención es que no se embaracen. No existe ninguna forma que yo conozca y no creo que la haya, en tanto no haya una modificación genética, lo cual es muy controvertido. Bueno, ahora de parte de
anónimo. ¿Cuál es la vía de interrupción del embarazo de elección en la CIE? Las guías nos dicen que podemos interrumpir el embarazo, ya sea por inducción del parto o por cesárea. Pero como lo mencionábamos, la colestasis por sí es una enfermedad que se ha relacionado en aumento en número de cesáreas. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna prueba que nos diga que este bebé va a estar bien en 3 horas. Si ahorita la PCS está normal, el bebé se puede morir en 1 hora en el proceso de trabajo de parto. Entonces decidimos pues operarla para evitar ese riesgo latente de muerte fetal. Eso sí ocurre en la mayoría de las veces. Claro, totalmente de acuerdo. De hecho, nuevamente, Francisco nos había ya ilustrado perfectamente de esto. Es decir, inclusive la cardiotocografía no es un factor determinante, no nos proporciona ninguna evidencia suficiente. Y lo que ya hablábamos, el problema del daño es un daño que va afectando a la placenta en forma, crónica, por llamarle de alguna forma, y que en un momento dado el desenlace en relación a los procesos inflamatorios sistémicos tanto en la placenta como en el producto, son impredecibles. Como decíamos, no hay forma de poder, no hay ninguna medida que de alguna forma relacione que con esto se nos va a poner muy mal mañana o podemos esperar 5 días o 1 semana. Entonces, realmente yo les puedo decir, hablaré de mi experiencia y en el servicio nosotros trabajamos. Nosotros terminamos, como dicen las guías de práctica clínica, antes de las entre las 34 y 37 semanas, checamos que estos pacientes tengan un protocolo de maduración pulmonar, les damos seguimiento, y en el momento que consideramos que el producto está en condiciones de nacer, nace. Obviamente estamos en lo que ya decíamos, con el servicio de neonatología, con anestesiología, con medicina interna, etcétera, ¿no? Es decir, esto es trabajo de equipo, con objeto de obtener resultados buenos, pero de otra forma no se puede. Yo les puedo decir que solo que nos gane, honestamente, la verdad, estamos haciendo partos, es decir, la mayoría de veces terminamos por cesárea, como ya también se dice, ¿no? A continuación nos pregunta Irma Cruz, ¿la colecistitis crónica no es tan frecuente, no es tan infrecuente? Y si llega a darnos histericia con purito por estar obstruida, la vía biliar, y debe hacer diagnóstico diferencial. Pues no sé, Efraín. Sí, no entendí muy bien. Por supuesto que la coledocolitiasis, como decíamos hace un momento, es frecuente, no es tan rara y es mucho más frecuente que la colestasis del embarazo. Y el comportamiento clínico es distinto. El diagnóstico diferencial es en la mujer que hace dolor abdominal, que en el ultrasonido nos ayuda mucho para tener certeza de diagnóstico. Y esos pacientes van a colangiografía endoscópica, que es un abordaje completamente distinto. No sé si en ese sentido era la pregunta. Creo que sí. En caso de que no, igual invitamos a Irma Cruz a que nos vuelva a redactar su pregunta para que le pueda quedar más clara la respuesta. A continuación les voy a leer la pregunta que nos hizo el doctor Francisco Javier Guerrero García. ¿Está relacionada la obesidad y la multipariedad con esta enfermedad? Pues es una interesante pregunta. Realmente la multipariedad no está descrita como un factor de riesgo y es independiente del número de embarazos. Puede ser que la paciente tenga un primer embarazo y desarrollar colestasis. Ya con eso tiene una probabilidad hasta 60% de volverla a presentar en otro embarazo. De hecho, podríamos decir que una multiparidad sin colestasis pues podría ser un dato protector, ¿no? Porque si ya no la ha desarrollado en 2 o 3 o más embarazos, probablemente no la desarrolle nunca. Y en cuanto a la obesidad, podemos inferir que la obesidad por sí genera elevación de los componentes de estrógeno, sobre todo la forma de la estrona, y decir que con eso se podría aumentar el riesgo. Pero pues las guías son claras y hasta este momento no la mencionan como tal. Un factor de riesgo. Sí, siempre la obesidad va a ser un factor de riesgo, simplemente por el hecho de la propia acción del adipocito como factor de productor de sustancias proinflamatorias, ¿no? Y esto va a generar un proceso inflamatorio sistémico. Pero efectivamente, como dice el doctor Robles, hasta ahorita en ninguna de los protocolos ni las guías
de manejo, de práctica clínica, se habla como un factor realmente de riesgo específico. Obviamente, siempre será un factor de riesgo para cualquier padecimiento, pero como algo especial, hasta ahorita yo tampoco conozco nada acerca de ello. Nos pregunta otra vez Francisco Javier Guerrero, que ¿en qué semana del embarazo es más frecuente que se encuentre esta enfermedad? Ya lo dijo. Es más común en el tercer trimestre y lo usual es que se presente después de la 26 semana de embarazo. También nos pregunta Genaro Zarate, una vez resuelto el embarazo, si persisten los niveles altos de ácidos biliares, ¿cuál sería la conducta a seguir? Yo se prefería, Efren. Sí, ahí el comportamiento es distinto y seguramente el diagnóstico era equivocado. Es una enfermedad directamente asociada al embarazo y esto no lo puede tener nadie más que quien se haya embarazado en la etapa hacia el final del segundo trimestre, el principio del tercer trimestre. Es decir, si existen las alteraciones en las PFHs después de 2 semanas, 3 semanas del embarazo, el diagnóstico era equivocado y habrá que hacer un análisis completo de qué es lo que está ocurriendo en esta mujer. Perfecto. También nos pregunta por aquí José Rodolfo Montero. ¿Se le recomienda a la paciente que no se vuelva a embarazar a una que tuvo colostasis moderada? Bueno, lo que pasa es que va a depender de una serie de factores de riesgo, como ya miramos. Si es una paciente que ya tuvo y volvió a tener, pues caray, es decir, le anda buscando ruido al chicharrón, es decir, creo que es muy importante. Va a depender de factores y de una consejería muy, muy estricta, ¿no? Es decir, saber, volvemos a lo mismo, cuáles son sus antecedentes, cuáles son los factores de riesgo que ya se cansó en decirnos Francisco Manuel. Y entonces sí, sentarse y platicar y explicarle a esa paciente que tiene un porcentaje muy alto, como él nos decía, hasta el 60% de posibilidades de que el cuadro se pueda repetir. Y los cuadros de repetición tienen, de acuerdo a algunos estudios, tienden a ser más severos. Entonces, habría que sentarse y platicar muy bien cuál es la razón. Claro que sí, cada caso en particular, no es lo mismo una paciente que ya tiene 2, 3 hijos, a una paciente que no tiene un hijo, que tuvo un hijo, por ejemplo, tuvo un cuadro y terminó con óbito. Entonces, todo eso habrá que sentarse, discutirlo y entonces personalizada, hacer, pues, como decimos, una medicina de precisión, es decir, un traje a la medida de esa pareja y de esa mujer, ¿no? Es decir. Muchísimas gracias, doctor Jorge Montalvo, por su participación y a todos los demás también. Ahora sí, damos por finalizada esta sesión. Ha sido un gusto para nosotros estar con ustedes, pero antes de finalizar esta sesión, nos parece muy importante saber cuál es su conclusión final o su despedida para todos los que están aquí escuchándolos de La Voz del Residente, que es un placer para nosotros tenerlos aquí. Entonces, Francisco Manuel Robles, te invito a dar tu despedida y te agradecemos muchísimo por estar aquí. Pues solo dar gracias a todos los que nos escucharon en esos 40 minutos aproximadamente, a los expertos, a los doctores, es un gusto conocerlos, ver sus puntos de vista y saber que podemos estar en contacto para cualquier duda o cualquier situación. La colestasis hay que sospecharla, si no se sospecha no se diagnostica, es una enfermedad frecuente. Nosotros en el hospital civil vemos pacientes cada 2 semanas, cada 3 semanas, una al mes, con esta enfermedad. Lo que pasa es que estamos siempre en el primer contacto encima de ellas, interrogando prurito, interrogando estas molestias palmoplantares y tendemos a detectarlas, ¿no? No contamos con la determinación de ácidos biliares, por lo cual no está sencillo decir, ah, bueno, cae en moderado riesgo, voy a hacer. No, es difícil hacer el seguimiento de estas pacientes, por lo cual estaría muy bien que los hospitales prioricen tener estos reactivos en el laboratorio y hacer un mejor manejo a las pacientes. Y nada, es todo. Muchísimas gracias, doctor. Ahora, doctor Jorge Montalvo, si gusta compartirnos su mensaje final. Pues creo que lo que acaba de decir el doctor Robles creo que es muy puntual. Esta es una patología que hay que pensarla. Más vale pensar y que en un momento dado, digamos, no fue,
a decir que caray, se nos lo subestimamos y pensamos que era el piquete, un prurigo, era cualquier otra cosa, y dejamos pasar la oportunidad de darle una mejor calidad de atención, una protección a esa mujer y sobre todo también una posibilidad de obtener un hijo sano, que es finalmente por lo que acude con nosotros. Pues agradecerle al doctor Francisco Manuel Robles, realmente trajo a la mesa un tema que a mí en lo personal me encanta, creo que es muy importante. Él está hablando de que hay que comenzar a señalar en los diferentes servicios las carencias que tenemos, hay que exigir con evidencias como las que él nos presentó hoy, los recursos necesarios para poder hacer diagnósticos de precisión, diagnósticos más oportunos y completos. Y para eso necesitamos trabajar todos, tenemos que prepararnos, estudiar, colaborar. Como decíamos, ojalá mucha más gente se sumen a este esfuerzo y nos digan qué están haciendo, cómo lo están haciendo, en qué podemos todos como comunidad médica y específicamente los ginecólogos ayudarnos unos a otros. Yo ya sé que ahora tengo un colega nuevo en Culiacán, que sé que está bien preparado y me da mucho gusto verlo pronto. Obviamente al doctor Gallardo, como siempre, mi admiración, mi cariño, mi respeto, y pues como siempre, muchas gracias y muchos saludos a todos en casa. Gracias. Gracias, Jorge, y gracias por invitarme. Gracias, doctora Robles. Me encantó estar en esta sesión y estaré cada vez que me convoquen con mucho gusto. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias por su participación a los tres. Ha sido excelente la ponencia de los tres. Los que nos han compartido, como les he reiterado tantas veces, es de muchísimo valor para este programa La Voz del Residente. Les recuerdo que este video quedará grabado y estará disponible para ustedes a través de la plataforma YouTube. Es muy fácil, solo entran a YouTube, teclean Médica Legal Center, se suscriben y encontrarán todos los lunes la sesión de La Voz del Residente en Ginecobstetricia, para que puedan volver a verla, disfrutarla, y si gustan, nos apoyarían muchísimo compartiéndola con sus otros compañeros. Igual, si ustedes son jefes de residentes y requieren unas pláticas de Médica Legal Center para capacitar sobre temas médico-legales o a sus grupos de médicos residentes, no duden en contactarnos y solicitarla sin ningún costo, solo por la pandemia, en atencion.mlc@gmail.com, atencionsinacento.mlc@gmail.com, y con mucho gusto les daremos esa plática sin costo por momento de pandemia. Les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, La Voz del Residente. Y bueno, a continuación les dejaré aquí los links del Facebook e Instagram y el grupo de Telegram con los residentes para que puedan estar al pendiente de este y estar conectados a través de toda Latinoamérica. Ha sido un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Alicia Dávila. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por su tiempo, por dedicarle tiempo a seguir educando a los médicos para que sean gente de bien. Les agradecemos, nos vemos el próximo lunes y bueno, nos vemos pronto. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Alicia. Un abrazo, muchas gracias. Felicidades. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches.